Hola, molt bona vesprada. Acudim, estem en l'hotel RH Bairena en Espa de la platja de Gandia i acudim a la cita que tenim de dilluns a divendres ací en Telesafor amb el magazín. Seguim fent el recorregut per les germandats. Per cert, informació, avui arranca la venda de cadires per a la processó del Sant Soterrament de divendres sant. Els preus de les cadires són de 8 euros des del carrer Sant Francesc de Borja fins al carrer Raussell, inclosa esta via, i de 6 euros en la resta del recorregut de la processó. Una processó que, si no poden acudir pel motiu que siga, ja saben que poden viure-la i veure-la en directe ací en Telesafor, divendres sant, aquesta processó, solemne processó del Sant Soterrament. La venda de cadires, a on? Ja saben, aquesta caseta que munten en el propi Passeig de les Germanies a l'altura de la Casa de Cultura. Avui, la parada que fem en la Setmana Santa de Gandia és amb la germandat Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ja saben que estrena aquesta nova túnica ja beneïda que ha passat del color roig al morat amb bordada en plata, fil de plata. Però això serà en seguida. En la segona part es presenta, bé els avance, que anem a proposar-los visitar l'exposició que ocupa la sala de la Casa de Cultura de Gandia i que es du a parlar del batxillerat artístic del Col·legi Escolàpies de Gandia. I és que art aniversari és el títol d'aquesta exposició amb el qual se celebren els 10 anys de batxillerat artístic. Més de 40 obres, entre obres dels alumnes que han passat per aquest batxillerat i també de la col·lecció de la Fundació Escolàpies de Gandia. Això serà en la segona part del programa i ara ja anem a parlar amb els primers convidats de la germandat de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ens encanta parlar amb ells d'any en any per a recordar quines són les seues aportacions ja com a prèvia dels dies grans de la Setmana Santa de Gandia. Nacho Martí, el seu germà major, està amb nosaltres. Nacho, molt bona vesprada, bones tardes. Bona vesprada, bones tardes. Gràcies per acompanyar-nos. I la encargada de Maria Madre, Paqui d'Eras. Paqui, molt bona vesprada. Buenas tardes. Buenas. Nos vemos un año más aquí, ¿no? Un año más porque aquí. Se acerca Semana Santa. Encantadísima. Bueno, vamos a nombrar, excusar que no pueda venir, la camarera, vuestra camarera, Marisefa Burguera, que por cierto es camarera vitalicia, es de las más veteranas de la Semana Santa de Gandía, ¿no, Marisefa? Así es, si no nos falla la memoria, es la más antigua de toda Gandía porque es ella es cargo vitalicio, puede estar hasta que ella quiera por estatutos. Y si no me equivoco, como te he dicho, es la más antigua de Gandía. Ah, así es. Y ahí que estará, ¿no? Y, sí, y satisfechos sí. Y contentos. Muy ¿no? contenta. Además, ella participa en todo lo que puede y nosotros encantadísimos con ella. Muy bien. Bueno, vamos a recordar, ¿no? ¿Cuáles son vuestros momentos que aportáis a la Semana Santa de Gandía? Porque tenemos que hablar la procesión de las tres caídas del miércoles santo, pero, claro, empezamos por la máxima novedad, que es ese manto nuevo del Nazareno, ya bendecido, nuevo, que ha cambiado completamente de imagen, ¿no? Sí, así es, porque el 25 del mes pasado, de febrero, fue bendecida la nueva túnica del Nazareno, que ha sido un cambio bastante radical, un poco, por decirlo así, con lo que siempre habíamos tenido, ¿vale? Es un color... Sí. Morado en contra del rojo que teníamos, bordado en hilo de plata, que siempre ha sido bordado en hilo de oro, y ha sido un cambio un poco, pues, que hemos decidido este año, pues, por cambiar. Así es. Y ya que cambiamos, que se note que hay un cambio. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Después de cuántos años? Muchos años. 30 años tenía la anterior. 30 años. Y es la cuarta que históricamente está documentada en toda la historia del Nazareno. Uh-huh. Por tanto, eso es razón de peso suficiente como para... ¿No abandonarla del todo? No, ¿verdad? Desfilará, la estrenaremos este año Jueves Santo, pero
el miércoles santo saldrá con la que tenemos actualmente. Miércoles santo, ese dimecres sant, la procesión de los tres caigudes, recordeme ese momento, a partir de quina hora, aún será, y que está abierto a toda aquella persona que quiera, ¿no? Hablemos sí, de la procesión de las tres caídas. Así es, nosotros tenemos, hacemos un triduo que es lunes, martes y miércoles santo. El miércoles santo, después de este triduo, pues hacemos lo que es la procesión de las tres caídas, con la particularidad de que es abierto a todo el público porque no vamos vestidos de cofrades. Entonces, una vez acaba la celebración eucarística, pues hacemos esta procesión. Momento especial, ¿no? Sí que es especial porque resulta que las tres caídas significa el camino del Calvario de nuestro Señor. Y entonces tiene una particularidad, que es que María Madre, que es la segunda imagen de lo que es de la hermandad del Nazareno, esperamos la venida del Nazareno en la confluencia de la calle Vicaris con la calle Mayor. María Madre es la primera imagen llevada exclusivamente por mujeres. Desde el año 2014 está llevada exclusivamente mujeres, y este pequeñito encuentro que se hace en la calle Vicaris lo hacemos desde el año 2016. Entonces se hace normalmente de entre la primera y la segunda caída, y en la lectura ya nos acoplamos, pasa el Nazareno ya después salimos nosotras detrás de él hasta llegar a lo que es el ayuntamiento, y ahí también nos unimos las dos imágenes. O sea, en la plaza del ayuntamiento es donde allí confluimos las dos, acabamos las tres ahí. Caídas, sí. Y es ese momento del final de proceso, ¿cree que va a ser ese momento cuando va a haber una estrena, ¿no? L'any passat? No, el final de proceso, ¿quién el proceso va a ser? El miércoles santo hacemos un encuentro en el ayuntamiento, sí, entre las dos imágenes. La novedad fue el año pasado, Jueves Santo. Jueves Santo. Que la Virgen nunca la sacábamos, o sea, no sale en procesión, nunca la sacábamos en jueves. El año pasado fue que el final de procesión no era un encuentro, sino un recogimiento, una espera de la Virgen a que llegara su hijo a la entrada del Beato, que es nuestra sede, que es donde acabamos el Jueves Santo. Y en ese final estamos hablando de tema de soprano, sí, oración y tocatas. Sí, sí. Nosotras, la imagen de María Madre, como ha dicho Nacho, la esperamos, estamos en la puerta de lo que es la Plaza del Beato. Vale, entonces se apagan todas las luces completamente a oscuras y tenemos una soprano que canta cuando ya va llegando el Nazareno, con la única luz de sus faroles y de la imagen de María Madre. Y a partir de ahí, pero no es un encuentro, es una espera, sí, de la Virgen, de su madre, al hijo que está viniendo en procesión. Yo no sé si, bueno, supongo que ganas, ¿no?, de que llegue los días fuertes de la Semana Santa de Gandía, por aquello de completa normalidad. Y que el tiempo acompañe también, porque el año pasado hubo alguna sorpresa, ¿no? ¿En qué momento fue? En esta procesión de las tres caídas, pues sí, llovió todo el día y no se pudo hacer. Lo único es, pues, improvisamos un poco y hicimos un acto dentro de la propia iglesia con nuestras dos imágenes. Con las dos. Lo hiciéramos en la calle, pero lo tuvimos que hacer dentro de la iglesia, pero bueno. Ese también pequeñito encuentro lo hicimos, sí, en el altar. Sí. Se gana el recogimiento, que nombramos mucho ese concepto, el recogimiento, ¿no? El recogimiento se gana, que también se vivió de una manera diferente, sí, pero también muy, muy profunda, ¿no? Muy emotivo. Muy emotivo, por lo que acabas de decir, porque era recogido dentro de la iglesia, y encima las oraciones son muy bonitas, son alegóricas a cada uno de los pasos que está haciendo en ese momento. Muy bonito. Vamos a recordar, ¿desde cuándo, hermano mayor? Desde el año pasado. Desde el año pasado, te estrenaste el año pasado, y digo, es reciente. Sí. Desde el año pasado, esto es mi segundo año. Bueno, el segundo año, pero en la germandad ya... Yo estoy en la hermandad desde que... ¿Qué capaz dices? Desde Sweet Times, esta vez. Y tengo 48. O sea, que ya 40 años en la germandad. O sea, que según te estoy, tal vez cada primer año, no recordes, no está más a nítido el récord, pero o tú, Paqui, la evolución de la hermandad, ¿cómo la habéis vivido? ¿Cómo la Ha sido una progresión positiva 100%. Porque ten en cuenta que, primero y principal, fíjate, lo de la segunda imagen no la teníamos. Okay, sí. Desde el año 2001 que tenemos la segunda imagen. Todo fue idea de nuestro hermano ya fallecido, Andrés Centella. Y a partir de ahí, la incorporación de la mujer.
que eso fue, vamos, una odisea muy Sí, grande, un cambio un antes y un radical. después. Y luego el llevarla, somos las pioneras en llevar una imagen solo mujeres, que al final yo en el 2014 ya me hice cargo de ellas y entonces ya conseguí que fueran todas mujeres. Y voy a hacer una salvedad. Desde este año he pedido un poquito el relevo y entonces, sí, entonces yo normalmente María Madre la llevamos entre otra compañera y yo, mi compañera Ana y yo. Este año va a ser ella la jefa y yo voy a ser la ayudante, A ¿vale? mano Pero bueno, derecha. estamos ahí las dos, un equipo fantástico que además tenemos una gran ayuda por todas las portadoras, porque la verdad es que es un encanto. Perfecto. Así como se consiguen resultados como el que está consiguiendo Exacto. la Semana Santa de Gandía. Bueno, por cierto, que ese ejemplo de portadoras, de mujeres que van portando la imagen, ha sido seguido afortunadamente Sí, y se van incorporando más hermandades con imágenes de vírgenes, de madres, y es importante. un enriquecimiento muy grande para la Semana Santa de Gandía. Ya lo creo. Pues muchísimas gracias, Nacho, Paqui, por esta visita, una y mes de la Semana Santa de Gandía y Esbellem, en un momento o en otro, en la celebración de la Semana Santa. Gracias a vosotros por todo. Gracias a Así es. vosotros, Y gracias. ahora ya seguimos, segunda parte del programa, en Sanem, fins a la Casa de Cultura Peque, volem proposar-los que visiten, però anem a fer una demostració, una mostra del que podran veure si acudeixen a aquesta exposició amb la qual el Col·legi Escolàpies de Gandia celebra els 10 anys de batxillerat artístic. I és que va suposar un abans i un després per al centre escolar en començar a cursar esta especialitat de batxillerat. Va aportar creativitat, diversitat, multiculturalitat, va obrir les portes a una nova manera de formar-se. Allí ha estat la nostra companya, Anna Llopis, i Enzo Conta, allà està. Dani, hem vingut fins a la inauguració de Artniversari, l'exposició per el dècim aniversari del batxillerat artístic que es dona en el Col·legi Escolàpies de Gandia, i tenim a nosaltres a Domingo Ballà, que és el titular de la Fundació Escolàpies. Bueno, 10 anys, si imagina que ara n'hi ha ja poquets centres privats que tenen aquest batxillerat, en aquest moment seria tota una revolució. La veritat és que sí, vam apostar fort en un moment determinat, pensant que teníem que mirar endavant. En aquell entonces, fa 10 anys, encara que parega que està ahí, però el batxillerat artístic encara no estava molt reconegut i era una aposta forta per una nova línia educativa. Bueno, vam apostar per ella, la vam implantar i ara estem contents, no? El següent, no? O sigui, ha sigut un èxit d'alumnat que ha passat per allí, un èxit de gent que ha trobat feina en el seu àmbit i, bueno, l'únic que puc dir és que tornaríem a fer-ho. Perquè aquí va dirigit este batxillerat, quin tipus d'alumnes venen? Són de Gandia, són d'altres poblacions i quin interès tenen? Sí, el nostre centre, o sigui, té una vocació comarcal, no volem simplement obrir-nos a la ciutat, que també, però de vocació comarcal. I així han vingut alumnes fins de Dénia, de Cullera i, bueno, de la comarca moltíssima gent, de Gandia, de Tavernes, d'Oliva també, o sigui, tenim vocació comarcal i penso que fer comarca està molt bé. I a qui va dirigir en concret este batxillerat artístic? Bueno, la gent que agarra este batxillerat és molt vocacional. O sea, nosaltres tenim gent, pues, a lo millor en humanitats o en el científic, bueno, que dubta després si agarrar una carrera o una altra. Així ho tenim molt clar, que tot va encaminat a l'art. O sea, pues el grau d'arts, el disseny, formació professional, pues, de disseny de moda, disseny gràfic, totes aquestes coses, però és molt vocacional i molt dirigit. I bueno, l'exposició és fantàstica. Que la gent que passi per ací, què trobarà? Bueno, pues trobarà quadres, fotografia, cartells de totes les mostres d'arts, calendaris que hem fet, tot està fet per ells. O sigui, ha sigut una mostra que tinc que agrair moltíssim pues, a Maria Montserrat i a Mireia Durà i a Isabel Moratal, que han estat en la comissió organitzadora, bueno, que han aconseguit tot això i per supost, als exalumnes, no? que han fet que siga possible. Si les seues obres les han pintades totes, excepte les que tenia el col·legi ja com un patrimoni propi. O sigui, les han pintat totes per a aquesta exposició. O sigui, que és d'un mèrit increïble.
Perquè després de 10 anys s'imagina que alguns dels artistes que començaren ara ja tindran una trajectòria, no? Sí, ja tenen una trajectòria, n'hi ha gent que bueno, està treballant en disseny gràfic, n'hi ha gent que té un estudi, n'hi ha gent que ha sigut contratat per a empreses pues, que de disseny de moda, o sea, n'hi ha una varietat molt, molt gran i no tot el món, tampoc, no totes les persones han trobat la feina en este àmbit perquè és difícil, el món artístic és molt complicat, ja ho ha dit Vicente Dolí, que està d'avui a nosaltres, que és un món que ara comença a reconèixer i que el que passa és que moltes vegades quan comença a reconèixer entra el tema econòmic i bueno, es mesclen dues facetes que a priori no són massa compatibles, art i diners. Vau ser pioners i en aquests moments teniu en ment també alguna innovació? Bueno, pues ara estem en tema de cicles formatius. Crec que els cicles formatius s'han acreditat moltíssim, crec que ahí està el futur també de molta gent, de molt alumnat, no? És una trajectòria un poquet més llarga per a alcançar el títol universitari, però sí que és de veres que vas titulant a mesura que vas complint pues, el grau mitjà o el grau superior. Entonces, jo crec que ahí també hem de donar una resposta de crear tècnics pel futur de la societat i per crear bons professionals. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per vindre ací. L'alcalde José Manuel Prieto ha sigut una de les persones encarregades d'inaugurar aquesta exposició i bueno, durant el discurs ha dit que estava doblement orgullós. Bueno, sí, jo vaig ser alumne d'Escola Pies 15 anys, tota la meva etapa educativa, el major aprenentatge d'una persona, que és la seva etapa formativa primera, i també orgullós perquè la qualitat del Col·legi Escola Pies, de totes les institucions educatives de la ciutat, però també del Col·legi Escola Pies, és palesa, està a la vista. 10 anys de formació en batxillerat artístic, que són tots els que porten cursant els alumnes, els més de 200 alumnes que han passat pel seu batxillerat, donen el resultat que s'ha vist. I això és prova del talent de la ciutat, i això és també el que m'enorgullís, que hi ha talent de Gandia, que hem de continuar fent perquè se retinga ací i continuï creant des d'ací, però que està repartit per tot el món. I bona prova és que gran part de la qualitat que veiem ací forma part d'obres d'alumnes que han transcendit fronteres, i això és motiu d'orgull. Moltíssimes gràcies. I dir-vos que per a mi és un doble honor i orgull estar així esta vesprà. Vanessa Muñoz és una de les artistes participantes en esta exposició. Fue una de las primeras alumnas de este bachillerato, ¿no? Estuviste en la primera promoción. Exacto, sí, fuimos la primera promoción y la verdad es que participar este año en el 10º aniversario es una suerte y nada, sí. ¿Por qué decidiste estudiar este bachillerato artístico? Pues porque siempre como que desde pequeña he ido como un poco encaminada a lo que es el mundo del arte, siempre he tenido como eso de decir, pues igual no eres de letras, no eres de tal, pero bueno, a mí me gustaba mucho la idea, probé y la verdad es que me gustó mucho y también el hacerlo en Escola Pies fue un acierto total, la verdad es que sí. Una suerte que estuviera en Gandía, ¿no? Porque no estaba en muchos centros, ¿verdad? Exacto, o sea, recuerdo que estaba en el María Enríquez o era en Escola Pies. Y nada, me cambié de colegio y lo que son los dos años de bachiller es que a mí me gustó mucho. Y bueno, ¿qué obras has traído a la exposición? Pues curioso, digo, porque después de 10 años, el de arriba lo hice hace 10, o sea, en la primera exposición de Escolapias lo traje, y el de abajo es un cuadro que hice en la universidad. Es de grabado, también quería traer algo que no solemos ver nunca tampoco, si no lo hacemos en la universidad y nada, dos cuadritos pequeños, pero que tienen mucho sentimiento. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, hasta luego. Que disfruten lo que siento, este día fue perfecto y parece.
I amb aquesta exposició Art Aniversari posem el punt i final. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Els esperem en el pròxim programa. Per cert, demà, en el magazín de Telesafor, anem a conèixer la cursa de la dona, perquè es presenta avui i estarem allí per a contar-ho, i demà tots els detalls, entrevistes per a anar calfant motors de cara a la cursa de la dona. 23 d'abril se celebra i la farem en directe, la mostrarem ahir a les seves cases, en Telesafor. Això serà demà, els esperem. Gràcies per acompanyar-nos.